Santo Domingo y luego Nueva York, en donde realizaron varios espectáculos. Precisamente en esa primera gira por los Estados Unidos, Marvin, como todo joven inquieto, lleno de dudas y confusiones y en busca de nuevos horizontes, decidió permanecer en la ciudad de Chicago, donde vivió 3 años. Allí participó en el grupo de Gilberto y su sexteto, tocando una temporada en la Concha Nightclub. Además, compartió por algún tiempo la residencia con el cantante Cheo Feliciano. Marvin asegura que Cheo trató de guiarlo siempre por el buen camino y lo aconsejó hasta su estadía en Chicago. Yo conocí al sonero Marvin Santiago en Chicago. Luego me encontré con él en New York, y donde me dijo que él iba a Puerto Rico porque había tenido una oferta del combo de Rafael Cortijo. Entonces, pues, vino a Puerto Rico. Yo vivía en New York y trabajo con Cortijo y trabajo con unos cuantos grupos de aquí. Entonces lo conozco más a fondo cuando yo regreso a Nueva York y hago mi... y sí, continúo con mi agrupación en Puerto Rico, y él cantaba con Bobby Valentín. Creo que era un sonero genuino, porque no era cuestión de que no repitiera soneo, sino de la forma que los proyectaba y de la forma que los fraseaba. Yo creo que él tenía mucha clave, tenía mucho sentido rítmico, y eso es lo que importa en un sonero. Y creo que Marvin Santiago, pues, gozaba de esa bendición de Dios. Además, como bolerista, él hizo un número con Boy Valentín de un número que se titula Beso Borracho, y yo creo que es una de las mejores versiones que se han hecho de ese número. Ya para el año 1969, el sonero del pueblo había entrado en el ambiente difícil de las sustancias controladas, sin imaginarse que muchos años después cargaría con su propio calvario. A los 22 me dio con una tarjetita con huele así, un pasecito de lo que le llaman heroína, y me llegó al corazón. El día lo permitió que llegara hasta el corazón y cambiara mi mente, y tuve 10 años amarrado en ese embeleco. Ya en esa fecha, y con 22 años de edad, regresó a Puerto Rico, en donde estuvo un tiempo participando con la orquesta de Johnny López el Bravo. Un día el cantante y compositor Roberto Angleró lo invitó a participar en su orquesta y le brindó la oportunidad de trabajar en varios proyectos, incluyendo el grabar un disco bajo la casa disquera Gema, propiedad del humorista cubano Álvarez Guedes. En 1970, Marvin logró participar en un segundo disco, el álbum La Misma Vaina, con Roberto Angleró, en el que cantó la mayoría de los temas. Con este disco, el sonero de Canales logró colocarse en los medios de comunicación, según relata Roberto Angleró. Ajá, bueno, sí, lo que falta es firmar el contrato. Adiós, espérate, de Marvin Santiago. Me van a entrevistar de Marvin Santiago, ya mismo hablamos ahorita. Ajá, mira, de Marvin Santiago, puedo decirte, yo conocí a Marvin en una fiesta que había en Cuamo, y él estaba con Johnny López. Y yo fui allí porque yo me pasaba en los bailes y tenía mi agrupación, pero eso ya no estaba, y me aparezco por allí y lo conocí. Él estaba sentado ahí y me dio: mire, yo soy Marvin Santiago, y yo soy de Nemesio, y si necesita un cantante para hacer coro eso, aquí estoy yo. Y yo dije: pues está bien. Entonces, yo soy aquí mismo en la parada 15, aquí arriba. Y una vez llamo de ahí, porque tenía un medio tiempo en el Monte Casino, y llamo a Johnny López. Me dice: mira, Johnny López, tú tienes ahí un muchacho que canta, y yo lo necesito para que me haga coro y eso, a ver si tú me lo voy a prestar. Entonces Johnny López me dijo: bueno, llévatelo y quédate con él. Muchacho, ¿no? Él no sabe qué fue lo que soltó. Entonces vinimos, ensayamos con él y fuimos allí a meterse medio tiempo. Yo seguida lo treiné, le dije: mira, Marvin, cantar esto tiene que cantar de lo que diga el número. Todas las inspiraciones tienen que salir de aquí. La que tú no sepas, yo te las copio o lo que sea. Y fuimos al Monte Casino a alternar con el Gran Combo. Y cuando trepamos la tarima, ese tenía la voz como una chicharrita ahí en esa época, clarita.
Cuando ese muchacho atrapó allá arriba, lo que dejó en aquella tarima fue el diablo, dejó aquello prendido allí. Y la orquesta también, tú sabes, porque tenía buenos músicos. Y de ahí en adelante, pues, empezamos a bregar en la calle y se me apareció la oportunidad de grabar con Gema. Era para Westside Record, pero ¿qué pasa? Que Westside Record ya mantenía en la oficina en un sitio en Nueva York, y mandamos un demo para allá, y Álvarez Guedes lo oyó y dijo, ¿de quién es esa grabación? Dice, ¿de este Roberto? No, pues yo voy a grabar a Roberto, olvídate. Y cambiamos de Westside a Gema. Entonces nos retrataron y todas esas cosas, y cuando salió el long plane, salió, decía Roberto Angley y su combo, y no decía más nada. Ni salió Marvin, salí yo. Marvin se enfogó, no, yo también, por lo menos si nos retrataron, que nos pusieran. Bueno, la cuestión que salió afuera, y el primer número que salió fue un bolero chachá que yo hice, y yo canté ahí, se llama Rosa Blanca, y después llegaron las Navidades y metimos un número que se llama La Misma Vaina. Pues ahí Marvin grabó Salao, grabó Llegaste Tarde, Abicú, en esa producción. Y de hecho, fue más acogida afuera que aquí en Puerto Rico. Para ese mismo año, 1970, el bajista Bobby Valentín lo reclutó como cantante de su orquesta, con la cual trabajó durante 6 años. Bajo la batuta del maestro Bobby Valentín, Marvin vivió grandes momentos en el arte, al popularizar temas como Papel de Payaso, Soy Boricua, El Alacrán, Aquí Me Quedo, Guaraguau, Bella Mujer, Zafa Diablo y Préstame Tu Caballo. Del mismo modo, su voz se difundió ampliamente al compás de otros éxitos tales como Pirata de la Mar, Sonson Chararí y El Jíbaro y la Naturaleza. Después que Boy Valentín me dio el pasaje de ida, porque yo voy a trabajar con Boy Valentín, pero por mi responsabilidad de adicto, pues quedé mal. Los éxitos fueron muchos. Sin embargo, durante todos esos años, el cantante había establecido una profunda adicción a la cocaína y a la heroína. Esta situación provocó la separación entre Bobby Valentín y Marvin Santiago.